Y continuamos, amigos, conociendo a quien puede ser fallera mayor de Valencia. Hola, Ana. ¿Qué Buenas. Tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ana, Ana María. Ana María. Ana María, ¿qué más? Hernández García. ¿De la falla? Francisco Clemente, Uruguay, Marqués de Bellet. Ahí, Marqués de Bellet, que no se olvide, aunque pasa por ahí al ladito, pero que no se olvide. Exacto. Sector. Jesús. Agrupación. Mercado de Jesús. Sí, señor. Cuéntame, ¿tu fecha de nacimiento? 7 de noviembre del 1991. ¿Tienes ahora 27 años? Para 28. Vas a cumplir 28 en noviembre. Dime cómo se llaman tus papis. José y Ana. José y Ana. ¿Y hermanos? José. Tengo José, uno. José, Ana, José y Ana. Bueno, pues un saludo a los tres. Lo están viviendo bien, ¿no? Sí. Me alegro. Cuéntame, ¿tu historial fallero? Pues soy fallera desde los 11 años. ¿Siempre de la misma falla? No. He pertenecido a otra comisión, a los Carmientas y a... ¿Sí? ¿Y a Zapadores? A los Cremientas, a Cádiz... Cura Femenía. ¿Y a Cádiz los Centelles? No, los Centelles no. Perdona, ¿cuál me ha dicho? Cádiz Cura Femenía Puerto Rico. Sí, esa es la primera. La segunda que me ha dicho Zapadores. Zapadores, Vicente Yeo. Yeo. Vale, a la otra parte, de Peris y Valero. Sí. Sí, señor. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en...? 3 años. En Francisco Clemente. Francisco Clemente, 3 años. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. No. ¿Y este año fallera mayor? Y este año tocaba. ¿Estudias o trabajas? Ambas. ¿Qué haces? Pues estoy estudiando una oposición. ¿Sí? Y trabajo en un supermercado. Ah, muy bien. ¿En cuál estás? En Consum. Vale. Para saberlo, para saberlo. Cuéntame, ¿un monumento de Valencia? Las Torres de Serrano. ¿Por qué? Porque yo creo que es el punto donde toda fallera mayor y donde toda fallera quiere hacerse fotos. Y donde quiere ir arriba para recordar ese momento. Sí. ¿Un pueblo de Valencia? Xàtiva. ¿Por qué? Porque es el pueblo de la familia de mi madre, es un pueblo que me ha dado mucho y además el castillo, cómo se viven las fallas allí también, es muy bonito todo. ¿Y una ciudad del mundo? Una ciudad del mundo, yo ahora mismo es que me quedo con Granada. Granada, tierra soñada por mí. Sí, señor. ¿Quién fue tu artista fallero? Sergio Lis. ¿Y de qué iba la falla? De Sálvese quien púa. ¿Quién púa? Era un sí. No sé si te acordarás, un barco y estaban todos los muñequitos intentando salvar a los piratas. A los piratas, exactamente. De piratas. Bueno, ¿qué ha supuesto tu reinado como fallera mayor? Pues un antes y un después en mi vida, sobre todo, y lo he disfrutado al máximo, lo he vivido intensamente, creo que más que ninguna fallera mayor. Y yo creo que ha sido un año muy especial, muy, muy emotivo, y ha sido un año, el año que tenía que ser. Bueno, estás en el camino de ser fallera mayor de Valencia. ¿Cómo describirías esa responsabilidad que tiene una fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que es una responsabilidad grande, pero a la vez muy bonita. ¿Y qué ha supuesto para ti estar preseleccionada? Pues sinceramente, a día de hoy no me lo creo. ¿No te lo crees? Y hace ya una semana casi. Y hace ya, exacto, hace ya casi una semana y todavía no soy consciente de ello. ¿Tú te crees merecedora de este nombramiento como preseleccionada? Sí. ¿Por qué? A ver, yo pienso que mis 10 compañeras restantes también eran cualquiera de ellas capaces como para poder estar aquí, pero ha sido el regalo que a mí me ha caído y... Y yo pienso que durante todo este año he representado a la falla y a la comisión como se merecía, me he comportado en todos los actos, he sabido estar y yo creo que a la larga pues todo se ve. ¿Y qué supone, qué es para ti la fiesta de las fallas? Para mí las fallas son ilusión, emoción y sentimiento. ¿Y qué es la falla Francisco Clemente Uruguay para ti? Una familia. Es una falla muy familiar. Somos poquitos falleros, porque realmente somos poquitos, pero ha sido una falla que me ha unido tanto y me ha demostrado tantísimo durante todo este año, que para mí ya forma parte de mi familia. Bueno, pues ahí tenemos al jurado. Dile al jurado por qué te tiene que nombrar en la Fonteta. Pues pienso que tengo que ser nombrada porque soy una persona simpática, alegre, me gusta unir a todas mis amigas y creo que representaría a Valencia como se merece, con una sonrisa, con la emoción y con la simpatía. Bueno, pues si consideráis que Ana María puede ser de la corte, que te nombre. Exacto. ¿Estás también dispuesta? Yo también estoy dispuesta. Bueno, pues ahora capítulo de agradecimientos.
a todos aquellos que te han acompañado durante este reinado, por supuesto, que están disfrutando contigo desde ese momento que fuiste preseleccionada? Pues me encantaría dar las gracias sobre todo a mi familia, que han estado cerca de mí en todo momento, no me han dejado sola, a toda mi comisión por haber estado arropándome tantísimo durante todo este año, sobre todo a mi fallerita mayor infantil, que hemos sido uña y carne, y nada, y a todas mis amigas, a todas mis compañeras de viaje durante todo este año, darles las gracias porque a día de hoy no han dejado de lado lo que es este sueño y ellas siguen viviéndolo como si fuera de ellas. Pues a todos ellos les mandamos un saludo y a ti decirte una cosa, pase lo que pase en la Fonteta, disfruta esto que es único, es un privilegio y tienes que vivirlo minuto a minuto. Pues ¿vale? Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana María, enhorabuena, felicidades y sigue siendo fallera. ¿Sí? Gracias. Gracias. Amigos, aquí teníamos a Ana María de la Falla, Francisco Climent Uruguay y Márquez de Bellet.